Chicas, chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Joan Pérez y bienvenido al mejor y más actualizado curso de Arduino que vas a encontrar en YouTube. Y hoy les tengo una clase muy especial. Hoy vamos a resolver la tarea que les dejé la clase pasada. Honestamente, déjenme en los comentarios que fue capaz de resolver el ejercicio sin ayuda. Si no fuiste capaz, no te preocupes. Para eso estoy yo aquí y lo vamos a resolver hoy juntos. Pero antes, no te olvides que abajo en la descripción encuentras un enlace para el mejor y más completo kit de Arduino con el cual vamos a estar haciendo todo este curso. Recuerda que ayuda muchísimo si tenemos el mismo hardware, va a ser muchísimo más fácil para ti. Vale, aquí tenemos los materiales para esta clase, que como les dije la vez pasada, vamos a necesitar cuatro LEDs, cuatro resistencias, nuestra protoboard, unos cuantos cables y por supuesto, nuestra tarjeta Arduino. Entonces, vamos a empezar a hacer el cableado. Entonces, vamos a empezar por nuestra protobar y vamos a poner primero los LEDs. Recuerden que los LEDs tienen una patica más larga, que es la positiva, y una patica más corta, que es la negativa. Entonces, voy a poner siempre la positiva a mi izquierda y así nunca se me va a olvidar. Entonces, voy a empezar a acomodar mis LEDs en un sitio que me quede fácil para luego acomodar mis cables. Entonces digamos que la voy a poner aquí. Listo. Recuerden que la pluto, cuando la protobar es nueva, a veces hay que hacerle un poquito de fuerza o simplemente verificar que sí estamos ingresando por el huequito y no lo estamos presionando contra una de las láticas que tienen por dentro. Entonces ahí tenemos nuestro primer LED. Ahora vamos a poner el siguiente. Siempre patica larga hacia la izquierda. Vamos a dejar un par de espacios y conecto mi segundo LED. Luego mi tercer LED, igual, dejo dos espacios y lo conecto. Y luego mi siguiente LED y lo conecto. Recuerden que estoy conectando en filas distintas. Si lo llegara a conectar así, las dos quedarían sobre la misma fila y estaría haciendo corto. Entonces recuerden que siempre en filas distintas. Entonces dejo uno, dos espacios y lo conecto. Aquí, entonces espero que ahí se esté viendo bien cómo quedaron conectados mis LEDs. Ahora lo siguiente que voy a hacer es, recuerden, no le puedo mandar el voltaje completo a mis LEDs porque los voy a quemar. Entonces le tengo que poner una resistencia de 220 ohmios. Si quieres aprender a leer los valores de las resistencias, te voy a dejar un videito muy cortico y muy sencillito en Instagram. Eh, así que ve y sígueme en instagram y ahí vas a aprender a leer estas pequeñas cosas que las vas a utilizar muchísimo y es muy importante que aprendas a identificar todos los colorcitos. Entonces recuerden que nuestras resistencias no tienen polaridad, las puedo conectar en, en cualquier dirección, pero siempre van a ir conectados a la plática positiva de mi led. entonces eh, y los tengo que conectar en filas distintas. Pero acá me voy a aprovechar de este canal y lo voy a conectar sobre la misma filita. Y como tengo un canal en la mitad que la separa, no me van a estar haciendo corto. Listo. Recuerden como les enseñé a doblar las resistencias. Le doblan una pática para acá y una pática para acá. Que queden así saliendo el ángulo directamente desde la cerámica de la resistencia. Y así va a ser mucho más fácil de acomodarlas. Entonces pongamos esta aquí. Espero que estén alcanzando a ver que estoy conectando exactamente en la misma fila de mi resistencia. Las estoy conectando en esta dirección porque estoy aprovechando que el canal de la mitad me está separando esta patica de esta patica. Si las estuviera conectando así, por ejemplo, sin que me la separe el canal, estarían muy mal conectadas. Bueno, además de que la conecte en el negativo. Entonces, así es que queda bien conectada. Listo. Doblamos nuestra siguiente resistencia y la ponemos por aquí. Oh, se me dobló. Listo, vemos que no está protoboard como está nueva. Algunos huequitos todavía están un poquito cerrados. Así, con cuidado, la acomodamos. Estoy tratando de que quede bonito. A mí me gustan los circuitos bonitos y fáciles de entender y que vayan llevando como cierta lógica. Entonces, este iría aquí. Aquí. Listo. Entonces, ahí estoy conectando una resistencia a cada una de las pláticas positivas de mis LEDs. Entonces, ¿con qué vamos a continuar? Ahora, mmm, tengo que conectar... La segunda patica de mi LED eh, a ground a tierra, cierto. Entonces, ¿cuántos pines de tierra tengo en mi Arduino? Aquí tengo uno, ground, acá tengo otro, ground, y acá tengo otro, ground. Y no tengo más, solamente tengo tres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a utilizar el superpoder que tiene mi eh, protoboard y voy a enviar a tierra uno de los rieles. Entonces, recuerdan, agarramos un cable oscuro para la tierra, tomo uno de mis rieles azules, digamos este, en cualquiera de sus huequitos, en cualquiera de sus pines y le voy a conectar a cualquiera de las tierras de mi Arduino. Entonces, lo voy a conectar a esta, por ejemplo. Y ahora puedo empezar a conectar las tierras de mi tarjeta. Entonces, voy a coger los cables más oscuritos que tengo digamos esos cuatro cables recuerden eh, limpiar las, los pines de sus cables a veces vienen con un poquito de pegamento y esto evita que hagan bien el contacto por ejemplo este le quité un poquito este tiene ahí pegado este también vale entonces ahora voy a tomar todos los que van a ir a negativo y me voy a conectar aquí de la patica negativa de este y mejor voy a utilizar este riel de aquí para de atrás para que me quede mucho más fácil la conexión. Entonces, voy a conectar negativo a negativo. Luego negativo a negativo. Luego negativo Negativo a negativo. Y por último, negativo a negativo. Entonces listo. Ahí quedaron todos mis cables. Ya quedaron todos mis LEDs conectados a tierra. Entonces ahora tengo que conectar todos mis LEDs, cada uno, en un pin de Arduino diferente. Entonces voy a empezar por este ladito. Entonces de aquí del positivo, positivo, vamos a conectarlo a, a estos primeros. Conectémoslo al 2, el siguiente, lo vamos a conectar al 3 y así vamos llevando como un orden muy lógico. El siguiente, lo conectamos al 4. 4 y el último lo vamos a conectar al quinto. Listo. Entonces ahí tiene todavía cargado. Ah, oh, bueno, no, este no es el perdón. Aquí los conecté: fue 3, 4, 5 y 6. Empezó a parpadear porque todavía tiene cargado el programa de una de nuestras anteriores clases. Entonces, listo, ahí quedaron ya conectados. Este al pin número 3, este al 4, este al 5 y este al 6. Y ya todos están conectados a negativo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a programar. Nos vamos entonces para nuestro Arduino IDE. Aquí, como siempre, al crear un archivo nuevo, tenemos nuestro Void Setup y nuestro Void Loop, que es el que se va a estar repitiendo constantemente. Entonces, iniciemos con nuestro. Empezamos con nuestras variables. Recuerden que nos quedó prohibido estar utilizando valores absolutos, entonces vamos a tener que crear variables. Y las primeras variables que vamos a crear van a ser las variables de nuestros pines. Entonces, int. Entonces pongamos, digamos que pin 1 va a ser igual a... Y el primer pin que utilizamos fue el tercero. Listo. Luego, int, porque es un número entero, pin 2, vamos a decir que es el 4. Y no se nos puede olvidar nuestro punto y coma, porque esto es C. Y en el C casi siempre utilizamos el punto y coma. Luego, el pin número 3 es igual a 5, punto y coma. Y el pin número 4 es igual a 6. Punto y coma. Entonces ya tenemos nuestros pines definidos. Ahora lo que vamos a hacer es inicializar nuestros pines de nuestra tarjeta. Recuerden que siempre le tenemos que decir a nuestra tarjeta cuáles son los pines que vamos a utilizar y para qué los vamos a utilizar. Entonces, pin mode y le vamos a decir que pin 1 lo vamos a utilizar como salida, o sea, output. Cerramos. Punto y coma. Y vamos a seleccionar todo esto. Y como los buenos programadores somos perezosos y siempre encontramos la forma más fácil y más rápida de hacer las cosas, entonces vamos a copiar y vamos a pegar. Simplemente pin 1, pin 2, pin 3 y pin 4. Perfecto. Y ahora nos vamos a nuestro loop. Y lo primero que quiero hacer es asegurarme de que todos mis LEDs estén conectados correctamente. Entonces, mmm, digamos que no es obligatorio, pero sí te puedo ahorrar muchísimos dolores de cabeza si verificas de entrada de que tienes toda tu conexión correcta. Anteriormente estábamos conectando un par de cablecitos solamente. Ya aquí tenemos como 8 o 9 cables conectados. Entonces es mejor que nos aseguremos de que todo esté perfectamente bien conectado. Entonces lo primero que voy a hacer es prender todos mis LEDs. Entonces, recuerden, estamos hablando de... Valores digitales, solamente encendido o apagado, es decir, high o low. Entonces vamos a encender todos nuestros pines, entonces sería un digital minúscula, digital write, es decir, una escritura digital en mi pin número 1, high. Y de nuevo voy a robar esto. Y lo voy a copiar cuatro veces. Así de perezoso soy. <coughs> pin 2. Pin 3. Pin 3. Pin 4. Vale. Eh, y todos encendidos. Entonces vamos a verificar que todo está funcionando correctamente. Vamos a mandarlo a mi arduino. Está compilando. Todos aguanten la respiración. Ah, perfecto. Y voilà, se prendieron todos nuestros pines. Esto lo único que nos está diciendo es que nuestras conexiones están perfectas. Entonces, ahora sí vamos a poder empezar a programar. Entonces, eh, les voy a poner aquí. Entonces, les voy a poner por aquí más o menos el. El diagrama de, de cómo es que tienen que funcionar nuestros LEDs. Listo. Entonces, como con lo primero que vamos a comenzar de acuerdo a nuestra gráfica, es con los cuatro pines apagados. Entonces, todos estos high los voy a convertir en low. Low, low, low y low entonces voy a mandar para mi arduino esperemos que compile y eh, efectivamente se han apagado todos listo entonces si la primera es con todos apagados la siguiente va a ser con todos eh, apagados menos el primero, entonces este primero va a ser HIGH listo HIGH eh, y, y obviamente aquí hay un pequeño error pero lo voy a enviar para que lo veamos eh, entonces acá tengo todos apagados, no pasa nada de tiempo, esto se prende y luego se apaga y luego se prende y es, pasa tan rápido que no lo alcanzamos a ver. Simplemente nos aparece como que está todo el tiempo prendido. Entonces es porque aquí tenemos que poner un delay. ¿De cuánto tiempo lo vamos a poner? Mm, pongámoslo de medio segundo, más o menos. Pero, recuerden, tenemos prohibido utilizar valores absolutos entonces les voy a poner eh, delay t de delay time y punto y coma listo, ahora vamos a declarar nuestra variable, entonces int delay time es igual a 500 porque le pusimos queremos poner y esto exactamente que hicimos aquí también lo tenemos que hacer acá. Porque si no, no notaríamos la diferencia. Entonces, ahora sí, enviémoslo a nuestro Arduino y veamos a ver qué sucede. Efectivamente, comenzó a aprender y a apagar. ¿Qué sigue? <laughs> Una labor bastante tediosa. Obviamente, hay formas más fáciles de hacer esto. Pero las vamos a ver más adelante. Entonces simplemente voy a copiar todo esto y empiezo entonces. Primero, listo. Tercer número, según nuestra guía. Entonces es low, low y high. El siguiente es high, high. Low, low. El siguiente es low, low, high, high, low. El siguiente es high, low, high, low. El siguiente es low high high low El siguiente es high 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 low El siguiente es low 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 High. high, aquí me equivoqué, el siguiente es, el siguiente es High, Low, Low, High, High, Low, Low, High, el siguiente es Low, High, Low, High, Low, High, low, high. Ya se están dando cuenta que esto no es lo más entretenido del mundo, ¿cierto? Como les digo, hay forma mucho más rápida de hacer esto. Los programadores somos perezosos por naturaleza y siempre encontramos la forma más fácil y más rápida de hacer las cosas. Entonces, seguimos. High, high. Low, high, 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 low, high. Vayanlo haciendo al mismo tiempo eh, conmigo, así se van deleitando de mi maravillosa voz. Y vamos trabajando junticos. High, high, low, high. Luego sigue low, low, high, high. low low high high low low high high luego sigue high low high 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 low high high y luego sigue low high 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 este low high, high high si con esto no les quedó absolutamente claro <laughs> para qué sirve low y high no sé entonces cómo enseñárselos eh, y el último por supuesto es high high Hi. Bueno, mmm, creo que ya. La verdad, no confío tanto en mí. Se me creo que por ahí debo tener algún errorcito. Pero bueno, por ahora lo vamos a correr así. Vamos a verificar que no me haya equivocado en nada. Y lo vamos a mandar a nuestro Arduino. Y miremos a ver cómo funciona. Entonces, 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Creo que en el 3 me equivoqué. Eh, era low, 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 high, low, low. Eh, high, low, low. Sí, aquí era high, high. A ver, low, 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 high, low, 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 high, low, high, low, low, high, high, low, low. Low, low, Eso Está mal. mal. ver uno dos tres cuatro cinco. Quinto está malo. 1, 2, 3, 4, 5. Es low, low, high, low. Low, low, high, low. Creo que hasta aquí me sobra. Normal, normal. Tenemos que ir debugueando. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Creo que repetí alguno. Mm, va a pegar una revisada rápida. High high low, low, high, high high. High, high, low, high, high, low, low, high, low, high. Bueno, muy sencillo. Acá pongámosle 500. En vez de 500, pongámosle 2000 milisegundos. Y corramos nuestro programa. Y vamos a ir revisando uno por uno. Entonces, 0. Está bien, uno, ahora solo de a prender este, listo, ahora estos dos, listo, ahora solo este, listo, ahora estos dos, perfecto, ahora estos dos, perfecto, ahora estos tres, perfecto, ahora solo este, perfecto, ahora solo lo de los dos extremos, perfecto, ahora solo estos dos, perfecto, ahora estos dos y este, perfecto, ahora solo estos dos, listo, estos dos, estos tres, estos tres de acá. Ah no, ahí ya, ya quedó perfecto, 1, volvámosle a bajar a 500, 500, ah pues claro, son, son 16 porque no estaba contando el 0, eso es un error de principiante, olvidar contar el cero. entonces 0, 1, 2, 3, vamos, ah bueno, otra cosa que les quiero enseñar, quiero que vuelva a empezar mi tarjeta desde cero, entonces para eso, es que no sirve, nuestro botón de reset. Entonces vamos a presionarlo y se resetea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 0, 1, 2, 3. Listo, ahí quedó funcionando. Perfecto. Listo chicas, listo chicos. Así concluimos con nuestro ejercicio de hoy. No sin antes dejarles una tarea. Que estoy segurísimo de que van a ser capaces de resolverla y es simplemente que quiero que le agreguen a esto un quinto LED, una quinta resistencia y van a utilizar un quinto pin y van a hacer un contador no de 4 bits sino de 5 bits. Con un contador de 5 bits van a poder contar hasta el número 31. Por favor cuéntenme abajo en los comentarios si fueron capaces de hacer esta tarea solitos. Recuerden que al principio es muy normal que estén haciendo los ejercicios junto conmigo. Pero quiero que empiecen a sentir esa necesidad de hacer las cosas por ustedes mismos. Si ustedes no lo intentan, por lo menos nunca van a ser capaces de ser unos buenos desarrolladores. Recuerden que una mentalidad de ingeniero es siempre estar eh, utilizando todos sus conocimientos para resolver problemas y no simplemente estar copiando el código de otra persona. Eso no es lo que hace un buen desarrollador. Así que espero que les haya gustado este ejercicio. Denme un pulgarazo arriba si les pareció una buena clase. Consideren compartir este video, consideren suscribirse. Recuerden que abajo en la descripción van a encontrar el mejor y más completo kit de Arduino para que hagas todos estos ejercicios junto conmigo y nos vemos en la próxima clase. Chao.